¡Cuidado, Al! Debes tener cuidado, ¿ok? Como nuestros oyentes ya sabrán, yo suelo trabajar toda la noche, pero no soy el único. Los ayudantes de la alguacil, Mulligan y Thornton, han reservado unos minutos de su apretada agenda para venir al estudio. Muchachos, están muy ocupados últimamente, ya casi es la fiesta del venado, ¿no? Seguro que eso los tiene ocupados. Sí, bastante ocupados. Ah, realidad, Pat, hemos estado atareados con otras cosas. La cosa es sobre una investigación en curso, así que no podemos contar nada, Thornton. No iba a decir nada, solo quería decir... ¿Te entiendes? No tenemos nada, ¿entiendes? Podía ver la que debía ser la casa de los Anderson al otro lado del campo. No estaba lejos. No me preocupaba fiarme de las incoherencias de dos desechos quemados del geriátrico. Tenían lo que necesitaba. Esto es una broma.
de allá, amigo? Sí, soy yo. Un segundo. ¡Ey, vámonos! Creo que vamos a tener que trabajar en equipo para abrirla. Se ve muy pesada. ¡Ah! ¡Ah! Creo que esa es la granja. Ya casi hemos llegado. Esta granja es una casa de locos para personas locas. Deberíamos sentirnos como en casa. Rápido, otra puerta. Hay que abrirla. No hay luz. Será mejor revisar la caja de fusibles. La electricidad estaba cortada, pero estaba seguro de que podía arreglar los fusibles. Parece que aquí siguen viviendo. Creí que los Anderson estaban en el manicomio. Una vez más, los gritos de Alice resonaron en la quietud de la noche. Me vi corriendo hacia la cabaña con la linterna en mano. Seguía a mi yo del pasado. Era como un observador extracorpóreo, un viajero en el tiempo en un sueño de embriaguez y locura. Era el comienzo, la noche en que Alice había desaparecido. El misterio de los acontecimientos de la semana perdida estaba a punto de revelarse. Por supuesto, tenemos que averiguar de dónde viene. Ese es el mensaje del que hablaban los Anderson y la razón que nos ha traído hasta aquí. ¿La señora de las luces? ¡Oh! ¡Tiene que ser ella! ¡Qué cara tan fea! ¡La loca de las lámparas del pueblo! Cynthia Weaver. ¡Correcto! ¡Tiene que ser! Ok, tenemos que encontrar a Cynthia Weaver. Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto se haga de día. ¡Hey, Al! La noche todavía es joven. Será mejor que descansemos, y por descanso quiero decir alcohol. No inventes, Barry. Esto... Sí, ya que... Oye, Al. Siento lo de Alice. En serio, bueno, sé que no me la he ganado, pero vamos a encontrarla, ¿de acuerdo? Me da igual que seas un loco, cabrón. Nunca te voy a dejar, pase lo que pase siempre, Al, eres mi hermano. Soy un escritor, mierda. Eso es. Si me aplico,
escribiría 10 libros al año. Y podrían ser los mejores libros del año. No lo creo. Tienes razón, no lo creo. Pero sé que puedo, soy escritor. Pero, ¿qué le ponen a esa estupidez? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Voy a conseguir la receta de estos vegestorios y seré un embriagador millonario. Extraño, Barry. Me gustaría que estuviera aquí conmigo. Lo sé. Alice. Todo saldrá bien. Haremos que salga bien. Sueño de locura y alcohol, y a la vez era más que eso. Era la verdad, un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Allí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en que Alice y yo llegamos a Bright Falls, la noche en que Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué había pasado. El extraño poder que me había traído de vuelta aquella noche en el lago también evitaba que me fuera. No tenía más opción que ver todo de nuevo y averiguar qué había pasado. Recordé haberme sorprendido de ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. ¡Alice! ¡Alice! Recordé que creía haberla visto bajo el agua, hundiéndose en la oscuridad del lago. No había nada más allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis propios pasos para descubrir qué sucedió aquella noche. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Después, lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No podía encontrarla entre toda aquella oscuridad. Debí pensar que se había ahogado. ¡Alice! Jagger tenía a Alice, ¡Alice! Así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui una presa fácil. Mire la cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? ¡Alice! Tal vez no se ahogó después de todo. Tal vez esté adentro. ¡Alice! ¡Sí! La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había utilizado como si fuera su títere. Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán dejarlo atrás. ¿Alice? No está aquí. Fuiste un idiota al pensarlo. No, está muerta. Se ahogó. ¡No! 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 Es culpa tuya que tu mujer haya muerto. ¡Culpa tuya! Ella solo quería ayudarte a escribir. ¡Tú la mataste! ¡Ah! Oh, sí, aún hay esperanza. Boldron Lake es un lugar especial.
a que tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiera. Le diré qué hacer. Puedes escribir su regreso. La historia será realidad y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice y el manuscrito era el rescate que yo debía pagar. Sí, escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. No, lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creí que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar, interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo. Zane era débil y estaba lejos, pero yo lo había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sí, porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi Bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. ¡Bárbara! La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un costo terrible para Zane y lo consumió aún más en la oscuridad. Pero había logrado debilitar a la presencia oscura. Me mantuvo a salvo aquella noche. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es culpa tuya y pagarás por ello.
when he swore to bring back his love by stories he'd create. Nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light still raving in the night. That's how you reshape destiny. Dead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now, if it's real or just a dream, one mystery remains. For it is set on moonless nights, they may still haunt this place. Previamente en Alan Wake. Bajo la influencia de la presencia oscura, escribí una historia de terror que se está haciendo realidad. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Una parte de mí permaneció consciente como para escribir mi propia huida. Planearemos algo absolutamente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan verdaderas. Mi madre me regaló un viejo apagador. Señor Clinton. Alice aguarda en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar con esto. Es culpa tuya y pagarás por ello. Se espera una asistencia récord de los condados vecinos. Esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en Waterville, pueblo vecino. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado, y creo que puedo resumirlo así: amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intenta reservar para mañana y no nos eches a perder esta noche. ¿Está bien? Yo lo tengo. Alguien vendrá por él cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo la luz. Iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Es como si hubiera comido mierda. Oh, espera, ¿estamos en la cárcel? Al, esto no está bien. Es una forma de resumirlo. No volveré a tomar. Tengo que hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, la señora de la luz. ¿Quién, la señora loca? Di lo que quieras, Sal. Vamos a estar aquí. No nos saca. Interrogado a Wake. Tenía que leer algo primero, alguacil. Y le diré, ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro reino, Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas las de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta. ¿Me oye? ¿Red Easton Ellis? ¿Eh?
Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, alguacil. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Señora, ¿qué está estúpida? Es un truco, es un viejo truco. Ok, ya tuve suficiente de esta mierda. Wake, voy a confiar en esto. ¿Es un chiste? Agente Nightingale, su opinión me importaría mucho si estuviera sobrio. Y tal vez me convencería que está aquí por un asunto oficial. ¡Guau! Camina a tu celda, Stephen King. Si quieres salir, será sobre mi cadáver. Un momento. Esto yo ya lo... ¡Oh, por Dios! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra esto. En mi oficina. Sus cosas están ahí. Sígame. ¡Oh, mierda! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo. Activaré la electricidad de emergencia. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era incoherente, extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba real, incomprensiblemente real. Sacó la maleta cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la maleta. La cabeza le daba vueltas, pero no por la bebida. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero al menos aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a abrir fuego, a que eso ocurriera por encima de su cadáver. Y sin embargo dudó. Ya había visto este momento antes. Lo había leído en una página. Estaba paralizado por el déjà vu, por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la presencia se abalanzó sobre él por la espalda y lo arrastró hacia la noche.